Tráeme un vaso de cerveza, porfa. ¿Con espuma o sin espuma? Sin espuma, sin espuma. ¿Con hielo o sin hielo? Sin hielo. ¿Con jarra o un vaso pequeño? Loco, solo tráeme un vaso de cerveza, por favor. Toma, ya te lo voy a servir. Pagadito, te la trae rápido, pues. Te miré que te pusiste malo. Gracias, loco. Esa cerveza, no creí, nunca te la acabaste. Eso. Es que hoy ha sido el peor día de mi vida. Hoy me levanté temprano para llegar temprano al trabajo. Y llegué 5 minutos tarde y no vas a creer lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Sí, jefe. Sí, pasaste, estaba esperando. Dígame. Tengo 16 correos de recursos humanos aquí, peleando porque siempre venís tarde, siempre es lo mismo. Jefe, es que usted sabe que yo vivo largo, entonces a veces los buses vienen llenos y se me pasa, a veces me pasaron como 3 buses, pero no se preocupe, ya no va a volver a pasar. Sí, no se va a volver a repetir, hemos tomado la decisión de prescindir de tu servicio. Poder pasar por recepción, ahí te esperan tus cosas. No, jefe. Muchísimas gracias, no hace falta que hagas los 15 días, yo creo que ya ha pasado demasiado y ya otra oportunidad. ¡Hala, loco, qué paseada! Y eso no es todo. Me voy a la casa a querer estar con mi esposa y no vas a creer lo que me pasó. ¿Qué te pasó? ¿Cómo es posible que me haga esto, ah? ¿Yo que me mato todo el día trabajando por vos? No es lo que parece, o sea, sí, pero no. Ah, ¿y todavía con mi mejor amigo? Pero, ¿y por qué no me avisaste que venía? No debería estar trabajando. ¿Y por qué me corrieron del trabajo? Tranquilo, mi hermano. Esas son cosas que pasan en la vida, ¿no? Yo ya pasé por eso. Pero aprendemos a afrontar las cosas y seguimos adelante. Pero lo que te quiero decir es que tenés un amigo aquí en el cual puedes confiar. Y para rematar, vengo aquí a acabar con todo. Y vos te me debes el veneno. ¿Cuál veneno? Pues el que tenía la cerveza. ¿Qué? Pues aquí nos morimos todos. Antes de despedirnos, queremos agradecer a... Rancho del Commander. Estamos ubicados de la Lotería Nacional, una cuadra y media del sur. Y ustedes no se olviden de suscribirse, activar la campanita y comentar todos nuestros videos.